de aquí. ¡Oh, Dios! Ya no hay vuelta atrás, chicos. Ya no hay vuelta atrás. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Yo soy Lizzie. Y si no me conocías hasta ahora, no me habéis visto esta cara antes, pues te invito a que te suscribas en este botoncito de por aquí si resulta que después de ver este vídeo te lo pasas bien, aprendes algo y te gustaría formar parte de esta pequeña gran familia, que aquí nos lo pasamos súper bien siempre. Y también tanto para mis queridísimos antiguos suscriptores como para los nuevos, os invito también a que activéis la campanita para así ser los primeros en venir a ver este vídeo, ser los primeros en dejarme un comentario y yo también poder ser de las primeras, la primera en daros un corazón y también, si es suerte, responder vuestro comentario. Hoy voy sin maquillaje, como siempre últimamente, y ya sabéis que eso significa que hoy vamos a probar productos famosos de Instagram. Tengo ya un montón de vídeos de esta serie, pero básicamente en esta serie lo que hacemos es coger los productos más famosos virales de Instagram, productos que se han puesto de moda en los últimos meses y ponerlos a prueba, probarlos aquí juntos en directo para ver si realmente esa fama que han cogido es merecida o nos están vendiendo humo a precio de oro, que a veces pasa, me ha pasado muchas veces. Tengo un montón de productos que probar que me muero de ganas. Tengo por ejemplo este kit para pintarme o maquillarme el cabello de L'Oreal, colorista de L'Oreal, que tengo un montón de ganas. Vamos a ponernos color al pelo, ¡sí! Un primer de oro. Sí, lo ha sido bien. Un primer que contiene partículas de oro. También este famosísimo corrector de Make Up Revolution que todo el mundo dice que es la bomba. Y bueno, muchísimos otros productos que ahora vamos a probar juntos. Así que si os apetece ver si todos estos productos valen la pena o no, pues nada, quedaros ahí que vamos a empezar. ¡Fiu, fiu! Dentro vídeo. El primer producto famosísimo, yo lo he visto por todas partes, que vamos a probar es este kit, como os mencionaba, que... ¡qué ganas tengo de probarlo! Ya sabéis que todo lo que sea trastearme con el pelo y ponerme color, me encanta. Me llegó hace unas cuantas semanas este kit y cuando lo abrí pensé, no, deja, esto lo tengo que probar en un vídeo, sí o sí. Es básicamente maquillaje para el pelo. Tal y como te aplicas maquillaje para la cara, pues lo mismo, pero para el pelo. Y eso es genial. Ya sabéis que a mí me encanta variar, pues con mi pelo, pues también. Voy a abrir el cofre. En este cofrecito, la verdad es que me lo enviaron todo súper mono y me hizo mucha gracia porque me enviaron una cámara de estas, de las que se usaban antes, que hay que revelar las fotos. Esto es muy chulo y por supuesto lo voy a usar. No sé cuándo, pero lo usaré. Me enviaron también un cepillo de esos que desenredan bien el pelo y ¿sabéis qué? Yo tenía aquí el mío, pero el mío lo tengo tan hecho polvo. ¿Ni lo enseño? No, no. Y después, aquí en el cofre, vienen todos los colores. Bueno, todos los colores no, vienen unos cuantos, porque estos son todos los colores que hay. Hay un montón. Por lo visto, hay diferentes colores, tanto para rubias como para morenas. Yo aquí tengo unos cuantos, me han enviado una variedad de ellos. La idea de este producto nuevo de L'Oreal, que se llama L'Oreal Colorista, que no sé si lo había dicho, es como una especie de gel que te puedes aplicar con los propios dedos, súper fácil, no mancha, simplemente es para darle color a tu pelo, como para darle maquillaje. Por ejemplo, yo, la idea que yo me lo veo es, por ejemplo, en un día que quieres ir, por ejemplo, toda de blanco o toda de negro, te pones, que sé, las puntas de color azul o las puntas de color rosa. Yo qué sé, es para complementar tu look. Yo lo veo algo así porque esto no es color permanente. La idea es que te lo pones y se va con el primer lavado. Es decir, como si fuera maquillaje. Te lavas la cara después de maquillarte, pues lo mismo con el pelo. Te lo lavas y se va. Y eso está súper bien porque yo, por ejemplo, me encantan los colores fantasía, pero nunca me pondría uno porque pienso que me puedo cansar. En cambio, con esto no, porque como sé que se me va a ir cuando me lo quiera quitar al lavarme el pelo, pues esto a mí me habéis convencido con eso. Aquí me han enviado unos cuantos colores para morena, pero yo me voy a concentrar en los colores para rubias. Por lo que he leído, es importante usar cada uno el color que le toca. Así que yo me voy a concentrar en los colores que me han enviado para probar, que son para rubias. De hecho, ya lo pone en la cajita. Y ahora viene cuando la lío. Yo he visto gente utilizándolo. La verdad es que la gente que he visto que se lo aplicaba era súper fácil, así que vamos a ver qué tal. Voy a leer bien las instrucciones. Yo veía que la gente se lo aplicaba con los mismos dedos y luego lo cepillaba para distribuir el color y lo secaba con el secador y tal y le quedaba el pelo estupendo. Y ya está, así, tal cual. No necesitaban nada más. Vamos a ver si en la realidad funciona así de bien. Estos son los que tengo. Azul, gris, lila y rosa. No sé cuál
al ponerme? La verdad es que yo me había imaginado ponérmelo en las puntas, pero también te puedes hacer como degradado, en plan, ¿os imagináis? Un lila rosa azul. Creo que podría quedar súper chulo. Bueno, vamos a ver lo que sale. Voy a seguir las instrucciones. Primero me cepillo el pelo y después una toalla para no mancharnos ropa, la espalda. Manos a la obra. Creo que voy a utilizar el rosa, lila y puede que incluso azul. Voy a empezar con el rosa, porque me encanta el rosa. No os voy a engañar, estoy un poco nerviosa porque todo lo que sea hacer cosas nuevas para el pelo es como... Pero bueno, lo que me da un poco de tranquilidad es saber que luego cuando me lo lave se me va, así que si la cago tampoco importa mucho, ¿no? Vale, es importante, dice aquí, no utilizar sobre cejas o pestañas. Gracias, no voy a utilizarlo sobre mis cejas ni sobre mis pestañas. Voy a ir cogiendo mechones porque quiero ir como entrelazando los colores. ¡Ostras! ¡Wow! Huele súper bien. Vale, entonces... ¡Ay, Dios, qué nervios! Voy a coger este mechón de aquí y voy a hacerlo, pues... No sé, como de aquí. ¡Oh, Dios! Ya no hay vuelta atrás, chicos. ¡Ya no hay vuelta atrás! Me lo voy a intentar subir un poco así como degradado. Voy a tener que ponerme un poco más porque yo tengo el cabello súper grueso. Este mechón ya estaría. Lo voy a dejar aquí y voy a coger otro por ahí, perdido, porque como los quiero mezclar... Venga, este de aquí. Y lo mismo. Wow, la verdad es que huele súper bien. Si no me sale bien, perdonadme, no soy una experta. La verdad es que este rosa es hot pink, de verdad. O sea, es súper intenso el color. Aquí dice que cuando está mojado hay que cepillarlo para distribuir bien el color. Pues en una cosa sí que tenían razón. La verdad es que el producto se me ha ido de las manos solamente con agua, agua tibia. O sea que sí que es bastante fácil de quitar. Ya me he aplicado las mechas rosas y voy a ir ahora a por las lilas. Voy a aplicarme alguna lila y puede que alguna azul también. Total, este color lila es súper chulo. Sí, una versión más clarita. Huele igual de bien. Me encanta el olor. Es muy bonito este color. Bueno, pues ya está. Me he puesto todos los colores que quería, que han sido 3. No veis cómo se me han puesto las manos, pero me las he lavado con agua tibia. Como os decía, se ha ido súper rápido, así que esto me ha tranquilizado. Ahora que tengo aquí un arco iris estupendo en mi pelo, de hecho podéis ver este rosa, me he puesto azul, me he puesto el lila y luego he intentado hacer aquí hasta una especie de degradado porque también se pueden mezclar colores y he puesto azul y aquí un poquito de lila, no sé, me he hecho ahí un invento. Ahora el pelo está un poco crujiente, ahí un poco tieso, así que según las instrucciones lo que hay que hacer es cepillarlo bien. Vamos a cepillarlo bien. Así es como quedaría. Aún está un poquito mojado, así que puedo o bien secarlo con el secador o bien dejarlo al aire libre. Como veis, aún mancha un poquito porque está un poco mojado, pero una vez que se seca, en principio no tendría por qué manchar. Así que lo que voy a hacer es, para acelerar el proceso, me lo voy a secar con el secador y os enseño el resultado final. Bueno, pues ya está, ya me he secado el pelo, me he vuelto a hacer un poco ondas porque creo que a este look le quedan bien las ondas y así es como ha quedado. Estoy súper emocionada, no sé por qué, me gusta un montón, la verdad es que el color ha quedado bien. Esto, por ejemplo, con algún look así tipo cogido por aquí, también puede quedar súper bien. Pues no ha quedado exactamente igual, pero para que os hagáis una idea, un look así como bohemio. La verdad es que este producto me ha gustado mucho. Tenía bastantes expectativas puestas por todo lo que había visto y todo lo que la gente había hablado de él. Y la verdad es que ahora veo que sí, que funciona muy bien. El color que me deja es chulo y la verdad es que es muy fácil de aplicar. No mancha, así que súper bien. Falta comprobar a ver si es verdad eso de que se va con un solo lavado. Vamos a pasar al siguiente producto. Este elixir de aquí de Farsali. Este elixir de oro, dice Rose Gold Elixir, contiene 24, o sea, contiene aceite infusionado con 24 quilates de oro. La verdad es que cuando vi el precio entendí que, vale, entendí entonces el por qué costaba eso, porque la verdad es que el botecito es bastante pequeño, 15 mililitros. Súper poco. Este es un producto que en los últimos meses ha puesto de moda, pero bueno, que no te lo puedes ni imaginar. Y la gente se lo pone a modo de primer antes del maquillaje, o gente que se lo mezcla con el maquillaje, con los labiales, con las cremas, con cualquier cosa. La verdad es que esto es como wow. Viene así y yo la primera vez que lo abro, wow. ¿Veis? ¿Veis? Aquí vienen las gotitas. Aquí, ¿veis estas partículas de aquí? Se supone que son partículas de oro. Partículas de oro, chicos. La verdad es que con lo que cuesta no quiero desperdiciar ni una sola gota. Así que vamos a probarlo y a ver si realmente este elixir va tan bien como dicen por ahí. Dice que hay que agitarlo. Yo, me huele a aceite, la verdad. Me lo distribuyo.
Wow. Una vez que lo frotas, el olor es mucho, mucho, mucho más intenso. La verdad es que, no sé, me da un poco de espina rara. Ponerme aceite en la cara es como que me da la sensación de que me va a dejar la piel grasa. Y eso de que yo la tengo normal, pero como que ponerte aceite antes del maquillaje, no sé. Pero como todo el mundo habla maravillas de este producto y es como uno de los productos más famosos de este año y del anterior, la verdad, me lo voy a poner en los labios, porque la gente también se lo ponía en los labios para hidratarlos. Se me ha caído una gota afuera. No, la voy a usar, no sé dónde, da igual, aquí. El producto ya se me ha casi absorbido y me ha dejado la piel bastante hidratada, la verdad, de momento, bien. Quiero ver qué tal queda el maquillaje, pero sí que es verdad que incluso para llevarlo como solo crema, por así decirlo, o como si fuera un serum, me deja la piel con una sensación súper hidratada. Pero bueno, lo que vamos a hacer es probar el maquillaje encima para ver si realmente te deja un maquillaje espectacular. El producto, que también es un producto súper famoso, es la base de maquillaje de Huda Beauty. Siempre os hablo de estos productos de Huda o Huda. El otro día una chica en los comentarios me dijo que se pronunciaba Huda y me quedé como, pues lo llevo diciendo mal desde hace un montón. Esta chica era una youtuber, influencer, que abrió su propia línea de maquillaje y se ha hecho como súper famosa a nivel internacional. Vamos, creo que en Instagram tiene cerca de 20 millones de seguidores, no sé, exagerado. Y su línea de maquillaje tiene cosas súper famosas, pero desde que sacó la base de maquillaje yo he hecho todo lo posible por comprarla. Y siempre los colores más parecidos a mi piel, los tonos, estaban agotadísimos. Este es el color Cheesecake, el 250G, pero no lo he querido probar porque quería probarlo en un vídeo, porque es uno de los productos de verdad que el año pasado y este, wow. La gente dice que es una maravilla, porque tiene un rango de colores exagerados para todo tipo de piel, para todo tipo de subtono, de color, o sea, de tono. Y además es una base de maquillaje que es de alta cobertura, con muy fácil aplicación, que camufla todas las imperfecciones e incluso la hiperpigmentación. Es decir, para aquellas personas que tienen manchas, como yo, que con el sol, las manchitas, las pecas, me hacen... pues este producto se ve que es ideal. Espero que el color vaya bien para mi tono ahora. Estoy un poco blanca. De verdad, tengo unas ganas de probar esta base. Voy a aplicarla con la Beauty Blender en un lado y en el otro lado creo que lo voy a aplicar con la brocha. Tiene un olor bastante fuerte y la verdad es que la consistencia es un poco pastosilla. ¡Qué bien! ¡Qué contenta estoy con el tono este! Porque mirad, se me difumina totalmente en el cuello y no soy capaz de ver... ¿Dónde empieza la base y dónde empieza mi piel? Así que, estupendo. Quiero que veáis la diferencia entre este lado y este lado, ¿vale? Y aún tengo aquí un montón de base. Me he puesto súper poca. Este lado se me ven las imperfecciones y este lado está totalmente cubierto. ¿Podéis verlo? Diferencia entre un lado y el otro. Increíble. Voy a aplicarlo en este lado con la brocha. Esta es la de Sigma, la F80. Solo para probar un poco la diferencia. Está bien también, aunque obviamente es un poquito diferente. Me está costando un poco más distribuirlo. Así es como sería en este lado aplicado con la brocha. Queda bien, aunque sinceramente la forma de aplicar y cómo se me ha distribuido, creo que me gusta más con la Beauty Blender, la verdad. Ya me he aplicado la base, me la he difuminado bien. Y la verdad es que me gusta mucho cómo quedan. No sé si es solo la base o el resultado de haber puesto la base con este elixir mágico de oro, no lo sé. Pero tengo que decir que estoy sorprendida. No me ha quedado mal, de hecho me ha quedado así como incluso un poquito jugoso por aquí. Así que me gusta el aspecto. Y vamos a pasar al siguiente producto súper famoso de Instagram. Os comentaba antes, el producto que vamos a probar es este corrector de Makeup Revolution que se llama Conceal and Define. Es un corrector de alta cobertura. Es básicamente eso, de alta cobertura. Mucha gente lo ha comparado con el famosísimo corrector de Tarte, porque dicen que los dos cubren muchísimo, aunque obviamente este es mucho más barato, así que realmente vale la pena. Compré el color C7. Vamos a ver, vamos a aplicar aquí. El envase, la verdad es que es chulo, es como un rosa dorado súper bonito. Como es de alta cobertura y la base ya es de alta cobertura, pues creo que con un poco más que de sobra, ¿no? Y aquí un poquito. Y debajo de los ojos, o sea, en los ojos a modo de primer para las sombras. Voy a difuminar de nuevo con la Beauty Blender. Wow, la verdad, se difumina súper bien. Así es como ha quedado el corrector este tan famoso de Makeup Revolution.
Swedish Revolution. La verdad es que me ha cubierto todo. Esta zona de aquí es la zona donde os decía que tengo más pequitas, manchas, etcétera, y la verdad es que lo ha cubierto absolutamente todo. No me ha aplicado muchísimo, porque además la base de maquillaje ya era de alta cobertura, pero la verdad es que estoy sorprendida. Entiendo por qué tiene tanta buena fama. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poco de polvos, un poco de bronceador, y como no tengo ningún producto nuevo que enseñaros de esa, en esa cama, pues vuelvo enseguida para no aburriros. Hasta ahora. Ya acabé de ponerme un poquito de, ya sabéis, polvos aquí debajo de los ojos, un poco de sombra, y ahora vamos a probar el siguiente producto súper, súper famoso también de Instagram, y es precisamente un rímel, una máscara de pestañas. Es esta de aquí, se llama Travel Maker de Urban Decay. Esta máscara ha sido como una revolución porque la vendieron como sex proof, es decir, ¿ya me entendéis? Y si algo en esta vida necesita que tenga protección en todas partes, y en fin, esta máscara promete que es de larga duración, que hace que tus pestañas sean mucho más fat o gruesas, así es como lo venden ellos, no me lo invento, y también súper largas. De hecho, lo podéis ver aquí, así es como lo venden, super fat, super long y sex proof. Lo que hice es comprar el formato de viaje porque la verdad tengo muchas máscaras y no sabía si esta me iba a funcionar o no, así que pensé, me voy a comprar la pequeña y es una manera de poder probarla sin invertir todo el dinero, y si me gusta ya me compraré la grande, ¿no os parece? ¡Oh, qué chulo! La verdad es que lo tengo aquí desde hace tiempo y no lo había abierto, y el envase es súper chulo. El envase parece un labial, sin embargo no, es una máscara de pestañas. Es así verde y depende cómo lo giras se va viendo entre marrón y lila. Me parece súper chulo, la verdad, original, nunca había visto una máscara así. Por cierto, no sé si os dije, es de Urban Decay. Me voy a rizar un poquito las pestañas como siempre, y ahora vamos a probar la máscara a ver qué tal. Es que el cepillito tan pequeño me permite abarcar bien hasta las esquinas. Tiene muy buena pinta. Esas serían las pestañas con una sola capa. Se ven increíbles. Voy a dejar que se seque y voy a aplicar la máscara de pestañas en este lado. Bueno, en este lado, como siempre, me he manchado un poco el párpado porque, claro que sí, también se ven estupendas. Una sola capa también. Así sería con dos capas. La verdad, ahora mismo parece que lleve pestañas postizas. Mirad, desde arriba. Lo bueno es que te las alarga, te da volumen, pero además se ven naturales, no se ven nada artificiales, y eso es lo que más me gusta. Y también me gusta mucho en las pestañas inferiores porque te las separa. Me encanta, no sé qué más decir. Podéis verlo vosotros mismos. Quedan las pestañas súper bien, súper, súper largas, separadas. Y la verdad, me gusta mucho porque le da un aspecto, no sé, pues tengo que decir que le doy a esta máscara también, le doy un súper, súper aprobado. Venga, vamos a pasar al siguiente producto, que aún me quedan al menos un par que probar. Venga. Bueno, siguiente producto son unos iluminadores. Son estos de aquí, también son de Make Up Revolution. Son los iluminadores Liquid Highlighter, estos de aquí, en estos envases tan bonitos. Aquí los tenéis. Uy, uno es en dorado, otro es en un color un poco más rosa, lila champán. Estos de aquí se han puesto súper de moda los últimos meses porque Make Up Revolution los sacó y a todo el mundo les recordó muchísimo, como si fuera una especie de dupe o copia a los de CoverFX, creo que se llaman, y también a los de, creo que se llaman Iconic London. Bueno, los voy a dejar por aquí para que comparéis, porque realmente se parecen muchísimo. Sin embargo, estos son mucho, mucho más baratos que aquellos. Me compré en el color Liquid Euphoric Gold y también en Liquid Ethereal. Me parece súper elegante, colores dorados, y viene así como en una especie de gotero, como en el jarabe. Coges las gotas, sí, sí, es un gotero básicamente. Este de aquí es el que pone Ethereal, que es un color más bien tirando a rosa champán, como podéis ver. ¡Qué bonito es! Y este de aquí sería el dorado. ¡Madre mía! También es súper bonito. Increíble. Son como si fueran metalizados. Además son de los que me gustan, que no tienen ni gota de purpurina ni nada de eso. O sea, es solo iluminador. Ya estoy difuminando con la mano porque yo soy así, pero lo podéis difuminar con lo que queráis. ¡Wow! Es precioso este iluminador. Me aplico una gotita por aquí. La verdad es que se difumina muy bien y me encanta porque no me levanta el maquillaje que tengo debajo. Eso me daba un poquito de miedo al utilizar uno en líquido, que me fuera a levantar un poco la base, pero no. Me encanta. Voy a ponerme un poquito aquí también. Why not? Y aquí.
con payaseta. ¿Qué voy a decir de este producto? Creo que se merece toda la buena reputación que le han dado. Yo no he probado los otros dos productos, ni los más caros, pero sinceramente, sin haberlo probado, casi que me quedo con este, porque ya me encanta. Y el precio que tiene, la verdad, no sé si recuerdo, me costó 7 euros, lo dejaré por ahí, pero creo que está súper bien. Y me ha encantado el resultado, es que me ha encantado. Le da un aspecto metálico, no sabría deciros, jugoso al iluminador. Vamos, finalmente, a probar el último producto. Y para el último producto se me ha ocurrido que vamos a probar unos labiales de Kylie Cosmetics, que es la línea de maquillaje de Kylie Jenner. Los que voy a probar son de la colección The Weather Collection, que es una colección que sacó hace unos pocos meses, si no recuerdo, sobre enero, febrero, marzo, por ahí. Y la verdad es que es una de las colecciones que a mi gusto era más diferente y una de las que ha causado más sensación, porque tenía como colores muy diferentes y recuerdo que tenía un labial negro, una sombra muy amarilla, no sé, creo que causó sensación. Vamos a probar los labiales y el lip gloss que venían en la colección de The Weather Collection de Kylie Cosmetics. Este es el de el labial, que se llama Kylie, básicamente. Y este es el Nova. Nova. Y este es uno que es nude. Así es como se ve el color Nova. Un nude muy bonito. Después tenemos este con la cajita amarilla, que este es el Cosmic. Me gusta porque son todo como totalmente lisos. Este es un azul súper chulo. Este es un amarillo chillón. Y las letras aquí, que no sé, no las podéis ver, pero son el envase es mate y las letras son también brillantes. Y mola mucho el envase. Es así como muy minimalista, es bastante más marrón que el anterior. Este creo que puede quedar muy bonito en pieles más oscuras, como nude, pero para personas más morenas. Y el siguiente es el labial, que es Nightfall, y es el mismo formato, súper minimalista, en color gris. Y este es el que os decía, labial negro, que causó sensación. Los labiales tienen aquí todo una especie de dibujo grabado, que son unos truenos, unos rayos, más bien. Y el negro es básicamente un negro y pigmenta muchísimo los tres colores. Y por último probaremos el lip gloss, que esto lo vamos a dejar para el final. El lip gloss se llama Flush y es un color rosita con destellos, que depende cómo lo miras, se ve lila, dorado. Voy a hacer una mezcla de estos dos. Lo que voy a hacer es aplicarme el color más clarito dentro y en las esquinas el color más oscuro. Para esto me voy a delinear los labios. Bueno, la verdad es que como color nude es muy bonito. El labial es cremoso, no es mate, pero tiene un poquito de destello, no destello, sino un poco, es cremoso, así que se ve que, no sé, da una buena sensación en los labios. Creo que es un color muy bonito, aunque puede que para las pieles más oscuras quizás sea demasiado claro para llevar como nude, no lo sé, eso depende ya del gusto de cada una. Así que voy a probar el otro. Wow, pensaba que este labial de aquí iba a quedar más oscuro, pero la verdad es que me encanta y con la combinación del otro labial en el centro creo que queda súper, súper bien. De nuevo también me encanta porque es cremoso, pero sin dar brillo, así que me encanta la textura. Seguramente estos son labiales que no van a durar todo el día puestos, pero no pasa nada, son súper chulos. Creo que quedan fantásticos con este look, pero para acabar le voy a dar un toque con el gloss de la misma colección. ¡Oh! Este labial es increíble, es un color como el que veis aquí. Y depende cómo lo mires, se ve rosa, dorado. Creo que no le queda demasiado bien a este labial. Me gustaba más solamente con los labiales, pero bueno, era para probarlo, porque realmente creo que este con un labial más bien nude clarito puede quedar súper, súper chulo. Pues esto es todo. Estos son todos los productos que tenía que probar con vosotros hoy. Hemos probado un montón. Y ahora, antes de acabar, os voy a dar mi veredicto final. La verdad es que tengo que decir que estoy súper contenta porque es una de las veces que creo que me ha gustado casi todos, por no decir todos, los productos que hemos probado. Empezando por el producto de colorista, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me encanta cómo deja el pelo, el color. Me gusta mucho la idea de que te lo puedes retirar en un día. Así pues puedes simplemente probar diferentes cosas. Y igual que te maquillas la cara, pues te maquillas el pelo en función de la ropa que lleves, el look, etcétera. Eso está muy bien y creo que el producto es fácil de aplicar, así que me ha gustado mucho. El siguiente producto que me ha encantado es, creo que, el corrector. El corrector me ha gustado mucho porque la verdad es que cubría todo, lo ha cubierto todo y no se me ha cuarteado. Lo he sellado bien, pero la verdad es que podéis ver cómo me ha dejado la zona de los ojos súper bien iluminada, pero sin ser exagerado. Y después los dos productos que me han encantado también han sido los iluminadores de Makeup Revolution.
no tengo palabras. Me ha encantado y por el precio creo que está súper bien. Y el siguiente producto que también me ha encantado es la máscara de pestañas de Urban Decay, la de Troublemaker. No me la esperaba tan buena y me ha sorprendido. Los otros productos que no he mencionado, me han gustado, pero no me han gustado al nivel que los otros, aunque me han gustado también mucho, pero tengo que destacar unos por encima de otros, así que ahí va. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya entretenido, que hayáis pasado un buen rato. Si es así, no te marches sin regalarme un me gusta muy grande para saber que te encantan estos productos, a ver si podemos llegar a los 50.000 me gusta para seguir haciendo esta línea de vídeos de productos de Instagram. Decidme aquí abajo en los comentarios si habéis probado alguno de estos productos, si os ha gustado, si no, si os gustaría probar alguno de ellos también. Y nada más, chicos y chicas, nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. No falléis porque, como siempre, os voy a echar muchísimo de menos. ¡Adiós!